Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y punto. Que él reflexione y que cuide el hocico al hablar. Son parte de las cosas que le reclama Erika Buenfil a Pepillo Origel. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Erika Buenfil explota en una entrevista que le hicieron por unas críticas. Así es, pero no críticas hacia ella, sino críticas hacia su hijo de parte de Pepillo Origel y Marta Figueroa. Porque estaban criticando pues a Erika Buenfil por sus TikToks. Dijeron, ya es mucha payasada, ya me harta, es demasiada ridiculez. Y entonces, entre eso que mencionan a Cedillo, pero se refieren a él como el Cedillito. Cedillito. Que en este caso, pues es el apellido paterno de su hijo. Recordemos que Erika Buenfil ha criado a su hijo sola. Y esto es lo que hace ahí da a entender. Para ella, de verdad, fue un gran insulto que hayan llamado a su hijo Cedillito. Porque le quitan y le restan todo lo que ha hecho ella por su hijo, es lo que siente al quitarle su apellido. Y también, pues el hecho de que se hayan metido con su hijo, dice que a ella no le importan las críticas, todo lo que le digan de ella está bien. Al final, aunque Pepillo Origel diga que es una ridiculez, que ya basta, que está cansado de sus payasadas, 8 millones respaldan a Erika Buenfil. 8 millones de personas aman sus TikToks en TikTok. Entonces le vale gorro, ¿no? Pero ella exactamente dijo, Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto. Lo dice tan enojada con lágrimas en los ojos. Dice, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente. Tú puedes decirme qué ridícula o qué bien del TikTok, pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil. Y punto, ¿no? Y habló de todo lo que le ha costado bastante sacar a Nicolás adelante. Eso fue lo que a mí me dolió, porque a mí me ha costado un ching sacar adelante esta criatura y que no me la toquen, dice. Ni a él, ni a nadie. No, ni, dice, por eso lo traigo en el gaznate, hasta hace así. Y no lo voy a perdonar, punto. No tengo nada que perdonar. Continuó pues diciéndole, como mandándole un mensaje a Juan José Origel, que reflexionara y pensara las cosas antes de hablar. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, porque soy una chingona. Y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. Entonces dice, y si yo hice TikTok e hice el ridículo, fue mi pedo. No de ellos. Y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que Pepillo era mi amigo y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, descubrí que no. Ah, bueno. ¿Tú crees que estas críticas que hizo Pepillo Origel hayan salido del corazón o en realidad fue solamente para vender? ¿No? Eso que. La verdad es que mis respetos para Erika Buenfil. Siempre aguanta vara con los comentarios. Lo he visto porque ha sido sumamente criticada por sus TikToks de vieja ridícula, ya váyase a dormir. Y en realidad ella sigue y sigue y no le da pena y nada, ella disfruta. Se fue, también ha sido criticada porque no está cobrando por los TikToks, porque debería y estaría ganando mucho dinero, pero ella dice que lo hace por amor y que el cariño de sus seguidores es lo único que necesita. Entonces, ha aguantado vara con las críticas, excepto esta. Esta sí estaba muy enojada, terminó llorando y de verdad se notó que con su hijo no se metan, y menos con el apellido. ¿Tú qué opinas de la reacción de Erika Buenfil? ¿De qué lado estás? ¿Crees que debió haber ignorado o crees que sí ameritaba una reacción así? Déjamelo en comentarios. No olvides suscribirte al canal, aquí está el botón, y darle like al video. Nos vemos en otro video. Esto es El Muro de la Fama.